Hola a todos. Bueno, mi nombre es Nacho Cotanda y trabajo como Azure Architect en Alesson ITC. Y hoy os vamos a mostrar una alternativa para guardar nuestros ficheros o copias de seguridad en el entorno Azure. Y la herramienta que vamos a utilizar es AzCopy. Vamos a ver de qué se trata esta herramienta. Pues bueno, AzCopy es una herramienta de línea de comandos que se puede usar tanto para copiar blobs o archivos a una cuenta de almacenamiento. Podemos tanto subir ficheros como descargarlos. Pero hoy vamos a mostrar cómo realizar la subida de dichos ficheros a un storage account. En la actualidad, lo que más necesitamos es tener nuestros datos seguros y qué mejor forma que tener una copia de nuestros datos en Azure. Para ello, el primer paso, vamos a descargar la versión AzCopy, la 7.3. Y una vez descargada, vamos a ejecutarla y a instalarla. Seguimos el wizard, siguiente, siguiente. En la ruta por defecto e instalamos AzCopy. Muy bien, perfecto. Una vez lo tenemos instalado, como os he comentado, el procedimiento a seguir es mediante una línea de comando. Así que para ello necesitamos, para almacenarlo, un storage account. Vamos a crear un storage account nuevo que se llame AzCopy Backup Alesson. Que este sí que estará libre. Muy bien. Le damos Review and Create. Y creamos nuestro Storage Account. Muy bien. Mientras se va creando, como os comentaba, esta utilidad se utiliza línea de comando, ¿vale? Con este código lo que hacemos es un change directory a la ruta donde se encuentra el azcopy.exe. Necesitamos un source, un destination y un destination key, que ahora os mostraré lo que es. El source nosotros hemos creado y hemos recreado como podría ser en cualquier empresa, una carpeta con administración, con diferentes usuarios dentro, con sus ficheros, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es subir toda esta arquitectura o todos estos directorios, los vamos a subir a Azure. Vamos a ver cuando esté creado el Storage Account y continuamos con la demo de AzCopy. Muy bien, pues ya tenemos creado nuestro Storage Account. Nos vamos al recurso. Y dentro del recurso del Storage Account debemos crear un container donde vamos a almacenar nuestros datos. Vamos a llamarle backup al container. Lo creamos. Muy bien, perfecto. Una vez lo tenemos creado ya, lo que necesitamos es su URL. Para ello, nos venimos dentro del container, dentro de propiedades, y copiamos la URL que existe aquí. La pegamos en destination. Una vez tenemos hecho esto, necesitamos la key. Y la key la encontramos en las propiedades dentro del Storage Account. Copiamos la key. La pegamos dentro de destination. Muy bien. Pues ya lo tenemos todo. Ahora el siguiente paso, vamos a ejecutar este script para realizar la subida de nuestros ficheros que hemos mostrado a Azure. Muy bien, como veis aquí, total de ficheros transferidos 16, 16 correctos. Pues muy bien, vamos a comprobarlo. Nos vamos al overview del Storage Account. Nos vamos a nuestro container, dentro del container backup. Y vemos que correctamente se han subido todo el árbol de directorio con todos los ficheros que habíamos visto antes. Aquí mostramos que siempre haga una subida con este carácter de aquí. Lo que hacemos es que siempre realizamos la subida de todos nuestros ficheros, ¿vale? Sin embargo, si nosotros cambiamos esto por XO, lo que hacemos es subir un diferencial. Es decir, nosotros ahora creamos aquí, copiamos este fichero, lo pegamos. Nos venimos otra vez al script, guardamos y volvemos a ejecutar. Y vemos que únicamente ha subido un fichero, que es el que hemos creado. Esto puede venir bien si en vez de subir ficheros como documentos, queremos subir copias de seguridad. En vez de subir siempre, todos los días, todas las copias de seguridad, lo que hacemos es subir nuestros incrementales, ¿vale? Y una forma de automatizar esto es desde una tarea programada. Aquí tenemos una tarea programada. Como veis, Azure Backup, con nuestro usuario. Que se ejecute siempre, esté logueado o no esté logueado yo en el sistema, que se ejecute todos los días a las 11 de la noche, y esto es lo que hace es llamar a un CMD. ¿Y por qué llamo un CMD? Porque desde nuestra experiencia, siempre que hemos intentado realizar este paso, con un PS1 siempre nos ha dado problemas. Así lo que hacemos es llamar de un CMD que ejecute PowerShell y que ejecute nuestro PS1. Y ejecutando esto, nos sube directamente nuestro fichero.
podemos realizar aquí una prueba, llamamos una variable que se llame result, ¿vale? Result igual a esto. Y ahora aquí ponemos que el result nos dé un out file en c dos puntos files y que se llame result.txt. Vale, pues guardamos y ejecutamos el script. Muy bien, y vemos que se ha ejecutado. Nos vamos a la carpeta ac files. Vemos que ha creado un fichero que se llama result, que lo que hace es almacenarnos nuestra tarea. Muy bien. Nuestra ejecución. Vamos a revisar, vamos a crear un fichero nuevo aquí dentro. ¿Vale? Vamos a cambiar esto por Y y vamos a ejecutarlo desde la tarea programada. Vamos a guardar, abrimos la tarea programada, ejecutamos nuestra tarea a mano. Vale, vemos que ha finalizado. Una vez ha finalizado, vamos a result. Muy bien. Vemos que al cambiar la Y no hace un int diferencial, sino que vuelve a subir todos los ficheros de nuevo. Y vemos 12 y 31, 12 y 30 y 59 segundos. Y podemos comprobar desde el portal de Azure que están todos los ficheros creados. Muy bien. Ahora, otra de las cosas que hay que tener en cuenta para visualizar el tamaño que tenemos aquí, desde propiedades, calcula size. Y aquí nos calcula tanto los ficheros que tenemos como la cantidad. Pues nada, espero que os haya parecido interesante, que os pueda ayudar y cualquier cosa que necesitéis podéis contactar con Alesson ITC desde la web, podéis ir al formulario de contacto o desde cualquier red social podéis acceder a nosotros. Muy bien, venga, muchas gracias a todos y un saludo. Hasta luego.